Sí, muchas gracias, señor presidente. España tiene un estado del bienestar frágil, un estado del bienestar que se encuentra infradesarrollado en comparación con los países de su entorno, y esto se debe fundamentalmente a la brecha que hay en ingresos del sector público en comparación con los países de alrededor, en la Unión Europea. España tiene una brecha de presión fiscal de 8 puntos, como ya hemos repetido varias veces en esta comisión, y esta debilidad no es solo fruto de la crisis, sino que es consecuencia de una debilidad estructural del sistema impositivo español, caracterizado por una tributación insuficiente y recientemente regresiva, y también por altos grados de fraude, de evasión y de elusión fiscal. Por un lado, les decía, tenemos esa insuficiencia estructural de ingresos, consecuencia en gran medida de reformas fiscales elaboradas por el gobierno del Partido Popular, que ha ido vaciando de progresividad el sistema tributario. Y esto se traduce, por ejemplo, ahora en que desde que se ha recuperado el crecimiento hay un descuelgue de los ingresos públicos con respecto al crecimiento. Por otro lado, y aunque ligado a lo anterior, se encuentran las enormes bolsas de fraude que presenta la economía española. Según Gesta, y este también es un dato que hemos repetido bastantes veces aquí, la economía sumergida en España se sitúa en torno al 25% del Producto Interior Bruto. Estos son unos 250.000 millones de euros que, si lo grabáramos al tipo correspondiente, podríamos recaudar 90.000 millones de euros al año. Pero solo con equipararnos a los niveles de presión fiscal de las economías de nuestro entorno, podríamos recaudar anualmente 40.000 millones de euros adicionales, 40.000 millones, es decir, más de tres veces los recortes producidos en sanidad y educación durante la legislatura anterior del Partido Popular, o tres veces lo que cuesta la renta garantizada que proponemos desde Unidos Podemos y que dicen que no se puede financiar de ninguna forma, ¿no? Como venimos repitiendo, España dedica menos recursos que países de su entorno al fraude fiscal. En España, también lo venimos diciendo muchas veces, hay un inspector por cada 1.958 habitantes, casi la mitad que en Alemania y casi la mitad que en Francia. Según Gesta, aproximadamente el 70% del fraude se concentra en las grandes empresas y fortunas, mientras que los inspectores se dedican fundamentalmente a investigar a pymes autónomos, es decir, no solo hay pocos medios, sino que están mal utilizados. Los paraísos fiscales juegan un papel imprescindible para que se produzca este fraude y elusión fiscal. De poco vale aumentar los tramos de IRPF o recuperar impuestos o armonizar impuestos de patrimonio o sucesiones si los ciudadanos con las rentas más altas, con los mayores patrimonios, ocultan ese patrimonio en sociedades o en cuentas abiertas en Andorra o en Suiza. Al final, esto lo acaba pagando quien acaba financiando el estado de bienestar y quien acaba aportando ingresos al Estado son las clases humildes, y esto es intolerable. Esto hace que se horade el sistema constantemente y que pierda credibilidad la hacienda pública de este país. Estimaciones de profesores independientes como Gabriel Zugman dice que el patrimonio de los españoles en paraísos fiscales llega a los 144.000 millones de euros. Es cierto que esto no es un problema solo español, pero en el caso de España es más grave. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa dice que las empresas del IBEX 35 poseen 1.285 sociedades en territorios de baja o nula tributación. Esto es intolerable. El gobierno ni está ni se le espera para tomar medidas contundentes para combatir el fraude ni los paraísos fiscales, ya que poco se puede esperar de este gobierno al que le aparecen ministros con empresas en Panamá o cuyo ministro de Hacienda diseña amnistías fiscales inconstitucionales para que sus amigos eludan impuestos. Desde luego, sabemos que no se puede dejar al lobo al cuidado de las gallinas. Ustedes, ahora que está de moda apelar a la Constitución y al Tribunal Constitucional para hacer política, les llamamos a que lean el artículo 31 y que se lo lean también al señor Montoro y que se lo expliquen, porque así a lo mejor deciden que lo mejor es inhabilitarle. Este Parlamento, dado que el Gobierno no va a hacer, tiene que tomar cartas en el asunto y aprobar medidas, como las que ya hemos aprobado alguna vez en esta comisión, para combatir el fraude y los paraísos fiscales. Por eso proponemos esta batería de 20 medidas orientadas a la lucha contra los paraísos fiscales, que han de entenderse dentro de un marco general de lucha contra el fraude. Pasaré a detallar algunas de ellas, ya que no tengo tiempo para relatarlas todas. Creemos que hay que destinar más recursos y mejores herramientas que permitan a la agencia tributaria realizar sus funciones. Creemos que hay que regular legalmente la posibilidad de que la inspección efectúe actuaciones de obtención de información actuando de incógnito. Creemos que hay que potenciar la figura de la denuncia tributaria, modificando la Ley General Tributaria para regular la participación del denunciante en el importe de la sanción. Creemos que hay que realizar
acciones con la comunidad internacional, porque el problema de los paraísos fiscales sabemos que no es un problema que se puede atajar solo desde los parlamentos o gobierno nacional. Creemos que hay que trabajar con la OCDE para que esta tenga un papel más activo en la lucha contra los paraísos, proponiendo a la comunidad internacional que presione a Suiza y al resto de paraísos fiscales para que atiendan los requerimientos de las administraciones tributarias. Creemos que hay que encomendar al Fondo Monetario Internacional la formación de un catastro financiero mundial. Planteamos que hay que impulsar los acuerdos políticos necesarios entre todos, para que todos los estados colaboren en el intercambio automático de información y establecer sanciones a los países incumplidores con los compromisos de transparencia. En definitiva, hay que establecer medidas que, como las que planteamos, que no nos las estamos inventando, que son medidas propuestas por asociaciones de inspectores y de técnicos de Hacienda, cuya aplicación es solo cuestión de voluntad política. Luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales es defender el estado del bienestar, la democracia y recuperar la credibilidad perdida por gran parte de la ciudadanía en las instituciones.